oye algo. Niño, sube al bote. ¿Quieres que lo ate al bote? Niño. Ya es suficiente. Percibe diferente ahora. Todo es diferente, niño. No te preocupes por eso. Sí, señor. Ese fue el último.
Lo lamento. Aprieta. Este cuchillo era de ella. Vamos a cazar. Cazas un ciervo. ¿Por dónde? En la dirección del ciervo. Muy bien. Por aquí. Padre, ¿por qué estamos haciendo esto ahora? Debo saber que resistirás el viaje. ¿Vamos a la montaña? Depende de ti. A cazar. ¿Qué haces ahí? Los terrenos de caza son por aquí. ¿Y qué cazaríamos? ¿Qué encontraste? Huellas, pero no de ciervo. Seguiré buscando. Niño, ¿no viste esos? Casi, pero no es un ciervo. ¿Ves? Las puntas anchas. ¿Una cabra? Tu madre te enseñó bien. Sí.
Veré qué hay adelante. ¿Más huellas? Sí, pero son muy redondas. Quizás son de jabalí salvaje. Bien. ¿Y ahora qué? Por aquí, niño. ¡Arre! ¿Ah? ¡Ey! Huellas de ciervo, frescas. Por aquí. Cálmate, niño. Perdón. Estás cazando un ciervo, no persiguiéndolo. Sí, padre. El puente. ¿Cómo vamos a cruzar? A un lado. Vaya. Oh, ¿qué pasó aquí? Ahí está. Espera. ¿Qué estás haciendo? ¡Ahora sube la guardia! ¡No dispares! No dispares hasta que yo diga que dispares. Lo lamento. No te disculpes. Solo mejora. Búscalo. Búscalo. Dije... Nunca antes se había acercado tanto al bosque. Vamos. El ciervo se fue por aquí. Veo más huellas. Oh, podemos seguirte. Atención al borde.
tenían hambre. ¿Qué? Los lobos no eran malos, estaban muriendo de hambre. Sí, me imagino. ¿Qué? Él ya no puede usarlo. Nosotros sí. ¿Deberíamos estar aquí? Templo, pero madre me dijo que nunca entrara ahí. Hacemos lo que queremos, niño, sin excusas. Mira. ¿Me devuelves mi arco? Puedes darle desde aquí. Deberíamos acercarnos. Fui a cazar con madre un montón de veces. Tú nunca me quisiste llevar. ¿Por qué ahora sí? Era su deseo. Y era el momento. Bien.
Algo debería abrir esa puerta. ¡Se abre! Lo congelaste en el lugar. Inteligente. Entonces... ¡Bien! ¿A dónde vas? Creo que está por aquí. Niño. Vaya, son Skull y Hattie, los lobos gigantes que persiguen el sol y la luna. ¿De dónde vinieron? ¿Cómo subieron hasta ahí? ¿Qué pasa al final? ¿Se comen el sol y la luna y luego se desata la batalla? Padre, mira. Espera mi señal. Relájate. No lo veas como un animal. Es solo una presa. Despeja tu mente. Pies firmes. Tranquilízate. Exhala y lanza. ¡Metí! Bien. Cuchillo. No. Termina lo que empezaste. No puedo. Thank you.
¿Lucharemos contra eso? No tenemos opción. Sigue sin poder abrir las puertas, ¿eh? Silencio. Yeah!
peleado en el bosque. Y yo te dije que no hablaras. Quemaría el jardín de madre. ¿Y desde cuándo hay Trogor tan cerca de la casa? ¿Y qué es eso que nos atacó? No lo sé. Ahora silencio. Ya casi llegamos a casa. Entra aquí, niño. Perdiste el control. Esa cosa trató de matarnos. Como si tú no te enojaras en una pelea. La ira puede ser un arma. Si la controlas, úsala. Obvio no es tu caso. Hace mucho tiempo que estoy sano. Ahora estoy mejor. Bien. Vamos. ¿Quieres que te golpee? Quiero que lo intentes. Sentido seguir ocultándote. Yo sé quién eres. ¿Qué sucede? ¿Lo conoces? Y más importante, sé lo que eres. Niño, bajo el suelo. Ahora. Pero dijiste que nunca bajara. ¿Quién es? No lo sé. ¿De qué está hablando? No lo sé. Entra. Solo dime lo que quiero saber. No hace falta derramar sangre. Creí que eras más grande. Pero sin duda eres tú. Estás muy lejos de casa, ¿eh? ¿Qué quieres? Oh, tú ya conoces la respuesta a eso. Lo que sea que busques, yo no lo tengo. Deberías marcharte.
Y yo que pensaba que los de tu clase eran más civilizados, mucho mejores que nosotros, más inteligentes. Y aún así te escondes en el bosque como un cobarde. Tú no quieres luchar conmigo. Pues te aseguro que sí quiero. Vete de mi hogar. Tú vas a tener que matarme para que eso pase. Te lo advertí. Finalmente. ¿No escuchaste? Que haber pisado nunca Midgard. Bien, ¿lo intentas otra vez? Hablas demasiado. ¿No vas a hablar? Bien, quien sea que tengas oculto en esa casa lo hará. Comprometo.
¿Te vas tan pronto? Cuando Dean me mandó aquí, solo necesitaba respuestas. Pero tú tenías que darte aires. Lánzame lo que tengas a mano. Seguiré viniendo. Ese viejo cuerpo fallará. Pero antes de que termine con todo esto, déjame decirte una cosa. No siento nada. Con tus propios ojos. No puedes hacerme daño. Nada puede. Esta pelea es inútil. Tu esfuerzo es inútil. No tenía que ser así. ¡Patético! ¡No puedes ganar! ¡Yo no siento nada! Pero tú sientes todo. ¡Igual lo sigues intentando! ¡No soy mi hermano! ¡Si me hubieras dado lo que yo quería, esto no hubiera terminado así! ¡Pero no! ¡No! ¡Terminemos con esto de una vez! Este tiempo.
tus cenizas hasta la cima de la montaña. Aquí. Niño. Había tanto que... pensé... ¿Estás bien? Estoy bien. Ven. Nos vamos. ¿No que no estaba lista? No lo estás. Pero no tenemos otra opción. Desmiénteme. Sí, señor. Somos nadie. ¿Lo mataste? Hice lo que había que hacer. Pudiste haber muerto. Nunca más vuelvas a dejarme solo, ¿de acuerdo? De acuerdo. Arriba. Tuviste que matar personas antes, ¿verdad? Estás acostumbrado a eso. Hacemos lo que debemos para sobrevivir. Los animales lo entiendo. Son alimento. Los Draugrs se supone que deberían estar muertos. Pero las personas también intentan sobrevivir. Cierra tu corazón. En este viaje nos van a atacar todo tipo de criaturas. Cierra tu corazón a su desesperación. Cierra tu corazón a su sufrimiento. Los Draugrs. Lástima por ti. Entiendo. ¿Esto estuvo aquí todo este tiempo? ¿Por qué no me ayudas a subir? Podría ver mejor. Niño. Sí, padre.
Odín los llenaban con regalos y los colgaban donde los ladrones no podían llegar. Ese parecía muy antiguo. ¿Qué idiotez? ¿Qué es? ¿Una alabanza a los dioses? A los dioses no les importa. Los hombres no deberían alabar a monstruos. ¿A otros en el camino? Sí. ¿Amistosos? No. ¿Querrán robarnos? Es posible. Sí. Formando un símbolo de protección. Pero el símbolo se rompe ahí. ¿Los cortaste tú? Ella me marcó los árboles que deseaba para su pira. ¿Por qué hizo eso? Ven. No podemos mirar atrás. ¿Y cuánto nos llevará a llegar a la montaña? No lo sé. ¿Antes de que llegue el invierno? No lo sé. Está bien, bien. Espera mi señal. ¿Vamos a atacar?